trying hard to be someone else. All we want is please. Giving us, giving no time to breathe. This is our identity. Buenas, Kimochita, hoy les tengo maquillaje para noche utilizando productos de Focayure. Voy a utilizar estas 6 brochas para el maquillaje de los ojos y también para las cejas. Así que una brocha voy a utilizarla para lo que es la ceja, ¿ok? Voy a utilizar pomada de Focayure, la número 02. Me mandaron el número 02, es marrón, no es la rojiza así como yo tenía antes. Es más marrón. Voy a coger esta brochita que es para ceja angular y voy a empezar a darle así de arriba para abajo para agarrar pomada, ¿ok? Luego voy a empezar a marcar desde esa parte del comienzo hasta el final de mi ceja. Lo pueden hacer, no importa si le sale mal ahí, solamente es para dar forma a sus cejas. Como ven, no tengo mucha. Voy a estar cogiendo no desde el comienzo para marcar en esa parte, sino más o menos en el medio, y voy a empezar a hacerle la colita, dándole un poco de forma para que no esté ni muy punta ni tampoco muy redonda. Así que ahí más o menos tienen que ver ustedes. Luego voy a hacer lo mismo en la otra ceja. Aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando el link de la tienda Kimochitas para que vayan a checar. Los productos también son súper económicos de la marca Focayure, así que vayan a dar un vistazo. Ya saben, yo siempre utilizo una paletita de sombras para hacerme las cejas y también la pomada, ¿verdad? Así que voy a utilizar esta paletita y es la número 01 y con esta brochita que trae la misma paletita. Así que voy a empezar a agarrar la sombra oscura marrón y voy a empezar a rellenar la parte de la colita. Luego voy a utilizar el color, el más clarito. Voy a empezar a colocarlo al comienzo de mi ceja. Ok, solamente esos dos colores, el oscuro y el claro. Luego voy a utilizar esta brocha de aquí que es plana, sintética, y voy a estar corrigiendo mi ceja con un poco de corrector. Parte de arriba también voy a hacer lo mismo, el mismo paso, así que tienen que practicar todos los días para que la mano no les tiemble mucho y puedan esto hacerlo más rápido y más bonito cada día. Así que no se olviden de practicar, Kimochitas, todos los días, aunque sea solamente una ceja, pero practiquen. Voy a empezar a difuminar toda la parte del corrector que queda a los lados, todo lo difuminan bien para que no quede así todo amontonado, ¿ok? Y las cejas ya están listas y bien perronas y bien hermosas. Luego voy a estar tomando mi fijador de aquí para que la sombra me dure y la pomada también, ¿ok? Ahí lo voy a poner en toda mi ceja. Bueno, ahora sí viene el turno de la paletita de Focayure. Como ven, está hermosa, así que voy a utilizar esa sombra de ahí. Y voy a estar utilizando la brocha de difuminar de Focayure. Voy a estar poniendo todo en mi cuenca, difuminando todo muy bien, ese color bajito. Luego voy a estar utilizando este color oscuro. No llega a ser negro, negro, Kimochitas, es como un verde olivo, pero bien oscuro. Así que ese voy a estar colocándolo ahí todo, en todo mi ojo, voy a estar difuminándolo en todo mi ojo. Así que ahí van a estar colocando como lo estoy haciendo yo, de a poco, primero un poquito, después le van aumentando y así se les haga fácil el difuminado, porque la verdad colores así son bien difíciles de difuminar, por eso les digo, háganlo de a poco a poco. Ahora voy a utilizar esta brocha y esta sombra para contornear en la parte del final del ojo para borrar las manchas y eso. Así que ahí le ponen poquito y lo difuminan. Y
ahora viene el turno del brillo. Miren esta sombra, chicas. Es un verde con bastante brillo, así bonito como lo ven. Y eso lo voy a estar poniendo toquecitos en todo el párpado móvil para dar luz. No voy a hacer corte ni nada, pero quedó de verdad bien perro este maquillaje. Me gustó cómo quedó. Así que ahí le ponen solamente con el dedo. Y luego voy a estar utilizando las Kimo Lashes, las pestañas perronas que no pueden faltar para el maquillaje, para vernos regias. Así que voy a utilizar estas de aquí, son la número 35, me gustan muchísimo. Ya saben, aquí abajito está el link directo de las pestañas. Tienen código de descuento, así que este mes aprovechen porque está súper baratas. Luego llega el turno de la base. Voy a estar combinando la base que hice, que me puse en el eye, ¿se acuerdan? La de L'Oreal y una de japonesa, para así llegar más o menos a mi tono y que no esté ni muy blanca ni muy oscura. Así luego voy a estar utilizando el corrector Navi para dar luz a mi rostro, ¿ok? Ahí voy a estar colocándolo en forma de triángulo invertido a los lados de la nariz y una rayita en medio de mi nariz para así cuando me haga el perfilado se me haga más fácil. Luego, para sellar mi corrector y un poco la base, voy a estar utilizando el polvo de Beignet, el color banana, ¿ok? Ahí lo voy a estar aplicando con una esponjita, toquecitos. Pueden hacerlo con brocha también, pero bueno, yo me gusta hacerlo con esponja porque me gusta mejor. Bueno, creo que queda mejor el acabado, así que yo lo hago con esponjita. Es cuestión de probar y cada una ya ve qué es lo que le gusta. Ahí voy a estar utilizando una brocha gorda para poner un poco de polvo en todo mi rostro y sellarlo bien, para cuando me haga el contorno no se quede como manchas, así que sellen bien su maquillaje. Luego voy utilizando esta brocha de Focayure, es la más gordita y voy a utilizarla para quitarme el polvo. Luego voy a estar utilizando la sombra rojiza para la parte inferior de mi ojo, ahí voy a estar difuminándolo muy bien. Luego con una brocha pequeña voy a empezar a colocarlo en la parte inferior de mi ojo, ahí como ven, para que así se vea pues más bonito, aparte que así me cubre que no tengo pestañas en ese lado. Pues es opcional, si quieren le ponen el color oscuro, si no, no. Y para dar un poco de luz voy a utilizar esta sombra de aquí, la más clarita, y voy a estar colocándolo en el lagrimal. Y bueno, ya viene el turno de la máscara, cojan su máscara y bueno, yo le meto mil capas para mis 5 pestañitas. Y el look ya queda terminado, Kimochitas, espero pues les guste. Ah, faltaba el iluminador, me estaba olvidando, es la paleta de iluminadores de Focayure, está súper bonita, miren cómo brilla, tiene como colores así como de arco iris. Y miren, está súper bonita. Voy a utilizar la sombra doradita, ya saben que me gusta como iluminador. Y pues ahí lo voy a poner encima de los pómulos, en los labios, en la nariz. Y listo. Y de ahí voy a utilizar el labial de Focayure, ¿ok? Es un rosa. ¿Qué machitas? ¿Qué les puedo decir? Me gustó todo, las brochas súper suavecitas, la paleta pigmenta muy bien, la pomada me gustó, labial, etcétera, me gustó todo, Kimochitas. Kimochitas, la paleta y las brochas y todo, aquí abajito está el link, les voy a dejar ahí para que vayan a checar. Y bueno, Kimochitas, espero les haya gustado este maquillaje, a mí me encantó, se ve súper sexy, longa, me veo súper sexy, perrona. Así que les mando muchas bendiciones. Ah, y no se olviden de activar su campanita para que YouTube les avise cada que suba un video perrón, así para que no se lo pierdan, Kimochitas. Ahora sí ya me voy, bendiciones, bye bye. Nos vemos en otro video, chaito. Trying hard to be someone else.